Vale, vamos a elegir Sonic y a ver si completamos todo el juego. Nunca lo termino entero, ni tengo los chaos, ni me quedé en su día muy lejos. Llega la escopeta. A la secuencia esta de introducción. Que se ve muy bien. Fíjate que la máquina da el 98. No sé, creo que fue a finales de 97. Se ve descargo, pero debe bajar. Oh no, our weapons are useless. Retreat, all personnel, fall back. Que tenemos mucho más resolución que la PlayStation 2 y intenta sacar mejor resolución en la Play 2 y en la GameCube. Creo que supera un poco a la Wii. Es lo único que le falta a esta consola era un segundo joypad. Se ha sido la leche. Es una pena que fuera el salto de lanza, pero bueno, fue como fue. Hey, I'll play with you some other time. Come on, you big drip. Where you going?
¿Qué peor si empieza el sol? ¿Te brincas? You know nothing, fool. It's chaos. Oye, ¿cómo mola la película de Sonic? Me encantó la película de Sonic. Me parece muy chula. Me encantó la película de Sonic. Bueno, aquí fue cuando Sega intentó hacer una especie de Sonic Mario, Sonic War, Super Mario Land, Sonic Land. What? Tails? Watch out! You're gonna crash! Ah! Una cosa rara, algo. La verdad es que no me convencía. Tails. Me gustaba mucho la fase normal, me encantaba. Una pasada al juego. Uno de los motivos por la que me hice la pica. Pero luego, era la leche para aquella época. Ya cruzamos la nevera. Yo me la he intentado, pero luego la podía cuidar. Cuidarlo. No eran recuerdos, no son recuerdos totalmente alegres. Vale. Una época un poco raro, como la que estoy viviendo ahora, pero yo creo que está un poquito mejor. En la época estaba revelada, mi padre había muerto recientemente. Y bueno, fue un refugio. Más que una cosa en la otra, pero bueno. Pero cuando vemos la juego y que bien se ve, al brincar las cuerdas la de allá para pisolear. Se hacen las cosas con cariño, joder. Qué pesada, ¿eh? Por aquí había algo, y abajo, una de las cosas guay de los Sonic era que siempre había cosas escondidas. Entonces era un juego muy... una filosofía de juego muy guay. Bueno, se podía girar la cámara, sí. Sí. Y allí hay algo, que tenía mejor. Para coger el tipo, hombre. Que salvar a todos los... época. Lo único que le falta es un segundo ya igual para el tiempo. Hay algo, ¿no? Para bajarlo. Aquí, vamos por aquí. Y las musiquitas que eran del Sonic 2, parece que era el Sonic 2. Ahí, corre. Vamos a entrar por arriba, que no puedo entrar por aquí. Hombre, hay que ir haciéndose con vida porque si no luego... a los pichejos, pero los podemos criar y los podríamos curar, porque yo creo que era la época de Tamagotchi, que tenía mucho éxito el tema de que te lo vemos. Jump on panel number 1. It will take you to panels 2 and 3. Jump as soon as you land on a panel or else you'll fall. Era pingüino ese.
me suena para como un de la leche. Yeah, not bad. Bueno, se supone que a partir de ahora podemos jugar con Tyle. No, que rescata el personaje. Para jugarlo. Hey, Sonic. Long time no see, huh? Pero cuando me compré, I'm just glad you're okay. Sí. What happened anyway? You're too good of a pilot to just crash like that. That was a test run using a new prototype propulsion system. It's got a few bugs to iron out. Why not just use my plane, the Tornado? Thanks, but you gotta check out my newest power supply. Ta-da! Whoa! A Chaos Emerald! Yep, I just happened to find one of the Southern Emeralds during one of my test flights. This thing's got unlimited power, you know. So I figured, why not use it to power my plane? Supercharged! You gotta come over to my workshop, Sonic. I've got something I've got to show you. It's in the Mystic Ruins. The fastest way is by train. Let's go! Es un poco todo infantil hoy, porque yo creo que Sonic lo rebajaron un poco, lo rebajaron un poco. Que Sonic era más, un poquito más adulto, especialmente adulto, era adolescente, ¿no? Iba más orientado para los adolescentes que lo que usaba, porque... ¿Cómo? Desde ahora casi no se lo abre por la noche. Vámonos al tren, tenemos que buscar el tren. Habrá esperado el talento. ¿Está la estación? Sí, está la estación. The train headed for the Mystic Ruins will be departing soon. ¿Cómo mola? Que me falta el sol. Pena que Sega se fuera a la mierda y no pudiera continuar. Sonido estaba bien, pero yo creo que era una idea refrito, era un poco refrito esto. Pero al saber lo que hubiese hecho. Hombre, ¿cómo está? Tiro, mira, precisamente estaba hablando de ti, ¿no? El que me dijo ayer el tema de Regreso al Futuro 2. Oye, pues lo he jugado y es que me había confundido con Regreso al Futuro 3. Bastante bien, bastante entretenido el juego, ¿no? Bastante, si fuiste tú, pues bien, bien, bien. Estamos jugando Sonic 1. No lo terminé en su día. ¿Y tú qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va el pole hoy? ¿Has tenido pole hoy? If it isn't Sonic! Look, it's a giant talking egg! Silence! I am Dr. Robotnik, the greatest scientific genius in the world! Se ha funcionado la tabla chula. Whatever you say, yo no, man! No lo voy a jugar. Enough! I've got pues, this time! Pero... I've put them to work! You're always up to no good. Now what do you want? Voy a salir a comer. Ahora voy a dejar el estado para vaya. Ah, pues muchas gracias. Te agradezco un montón. Or else what, you big loser? Or else I'll take them from you by the way. Te vas a salir a correr, te vas a salir a correr. Era de porquita. Como guay, tío. Eso es lo que te voy a hacer. No, salí a correr. Bueno, más que a correr, va. Pero sí. Buena idea. Lo valgo. Apaga la pantallita un poco. Yo me alegra mucho que la vacuna, pero lo principal es que tú estás bien y todo el ánimo. Y salí y mover el culo un poco. Porque... Muchas gracias. Oye, que como le gano yo. No me acuerdo. All systems. ¿Verdad? ¿No me lo he cargado? Qué fácil. Hey, I'll play with you some other time. Muchas gracias por apoyar acá. Sí. Bueno, espero que vaya a correr por gusto.
O sea, porque antes, yo eso lo hacía, ¿eh? Cuando yo solía ir a correr hace ya por lo menos de 15 años. Yo solía correr, pero cuando... Well, corría, that wasn't so hard. Era como un desahogo. Ajá. Eso lo he hecho de mano. Oh, no! Come on, Chaos. Time to eat! Chaos? Oh no, isn't that the same monster I saw the other day? Oh yes! It's just as the stone tablets predicted! Oh sí, la tabla de piedras. Que las excusas de estos juegos son tan... His strength increases every time I feed him a Chaos Emerald! With all seven emeralds in him, he'll be invincible! And work for me! Together, we'll destroy Station Square! And on its ruins, I'll build Robotnik Land, the ultimate city, where I will rule it all! Come on, Chaos! Let's find another emerald, shall we? Después, estoy esperando con ganas, lo de Sonic 2. A ver... que Jim Carrey, que es lo que hace. ¿Qué es? O sea, un pie de la película. De la primera me encantó, la persona que está bien. Pero Jim Carrey se come la película. Es como si fuese el Joker de Batman, pero... pero mola mucho, pero mola mucho Jim Carrey como trabaja en películas de Sonic, como transforma una película que podría ser muy accesoria, porque al fin y al cabo tampoco se metieron en muchas cosillas, toca es guays. ¿Qué tenemos que hacer? No me acuerdo. ¿Puedo volar? Y aquí no se puede hacer nada. Ahora vamos a la ciudad. Que no me acuerdo yo. The train headed for Station Square will be departing soon. ¿Cómo? ¿Y esto es dónde va? No, todavía no tenemos los barquitos. Todavía no tenemos los barquitos. Súbete a la caída, hombre. Venga, nos vamos al casino. Yo creo que voy a poner el casino. Porque aquí en Mystery Room ya no podemos hacer más nada. No sé que se me haya olvidado algo. No sé que la niña estaba diciendo todo el rato... se quedó encerrado. Pero en la época... las cámaras las tenía. Podía las cabezas. Intentando colocar las cámaras. Mira, lo que sí podían haber puesto... para que se pueda pasar la exposición. Y esta cosa me está todo el rato diciendo... Go to the mystic ruins, you might find something. Puedo encontrar algo, pero no encuentro la mierda. Está diciendo que vaya allá, pero que allí no. Sí, el casino está abierto ahora. Esto está cerrado, ¿no? ¿Y aquí arriba hay algo? Yo creo que aquí arriba había. Pero tenía que conseguir un poder. Si quedas. No me acuerdo, no, tampoco es la opción. Buah, coño, la puta memoria. No me acuerdo. Además, yo creo que había que conseguir algo. Había que superar, coger una zapatilla o algo parecido. Si un poco podemos ir. Podríamos subir arriba, que era lo del Chaos. Vale, mucho. ¿Qué había que hacer? Lo dicho. Mira, grito por internet.
que yo sé que es un pedolete, se ve. This is the Chao Garden. If you bring the eggs you find all over the world, a Chao will be born. Sí, aquí podemos poner los huevos y plantarlos y luego te los llevaba. Pues yo los de la piedra, como estaba despistado, no me había despistado más. Qué fuerte. Bueno, pues disculpad. A ver, esto no es trampa, es que yo sé que era un pegolete, que no me da cuenta de lo de la piedra. Y bueno, pues está. Vámonos otra vez para mentir. Esta vez no soy tonto, ¿eh? Otras veces... Digo, no, lo averigüe yo solo, pero es que me lo han dicho y yo te voy a despistar con una chat. El chateo con la charla. Ya que yo digo yo esto, pero no podía cogerlo, ¿no? Yo lo intentaba coger, pero no podía. Corre. Pero yo intentaba hasta coger la piedra, digo, esto fracasa algo, pero. La Winner Stone parece una llave, el grabado debe significar algo, ¿vale? Está pintado. La concentra. Ya por aquí, ¿no? Sí. Ah, no, que esto es lo del robot, ¿no? Vale, esto es lo del robot. Y más huerta que... Te queda la vuelta. En la cámara me vuelve loco. Hostia, qué. Voy a partir por la derecha. Por aquí. Arriba. Aquí, ¿eh? La llave está flotando. Hemos entrado en la segunda fase, que fue fuerte eso. Consigue la chao, o sea, esmeralda. Muy bien. Qué bonito, ¿eh? Que se ve todo. Qué maravilla. Y el zorrito de atrás mía. Uf. Pero hay tiempo para esto. Pero si yo sé que todo esto era posible, sí. El viento está haciendo un camino invisible, no tan cambiado. ¡Oh! ¡Ah, para arriba! Como mola, ¿eh? No. Oh, la que se ha liado. Head straight up. Sigue hacia adelante si podrás salir del tornado. Aquí. Jump on panel number one. It will take you to panels two and three. Jump as soon as you land on a panel or else you'll fall. Vale.
Prince Lobo. Ese me mataba, no me he dado cuenta de que... Con la cámara. Creo que ahí atrás había algo guay. Ya lo... Bicho. No había algo por aquí. Ya lo sabía. Son de anillo, ¿vale? Vale, que era por aquí abajo. Mucho que falló. Y yo también lo pasé en su día. A la mañana a la mitad del juego, el 50%, pero que no. Corre. Corre. Que te persiga Hacienda. Hay más cosas guays por aquí. ¡No! ¡Me cago en... ¡No! Joder, ¿y tú por coger 4 anillos? Uf. La avaricia me puede. Esa es mi perdición. Yeah, not bad.
Bueno, hemos conseguido la primera. Carlos, es menos. Ya, pues ya hemos conseguido la primera. Se supone que el avión ya lo tenemos activo, ¿no? Lo que pase ahora, bueno, sí. Oh, el avioncito. Oh, no tengo el avión. Consiguió la espiralda y ahora que no. ¿Sea por aquí? Otra ahora, bueno. ¿Han dicho otra raza? La esmeralda, pero... ¿Se ha hecho de noche? The train headed for Station Square will be departing soon. Mira, la que dice... Go to Station Square. You may find something. Vale, te lo vamos a volver a la casa. Supongo yo que será de noche cuando... Más vuelta, es que claro, estoy súper desorientado. Así le cojo el vicio porque. Chule, ¿qué pasa? Contra que estamos haciendo cosas raras la cámara. Vamos a la casilla de noche, sí, ya no sé. Vamos a la casilla. There's a place somewhere in the city where you can go down into the sewer. La alcantarilla tengo que bajar. Por aquí hay alcantarilla. Aquí. ¿Y esto qué es? ¿Tengo el casino? Twin Park. Es un parque como una atracción. Velocidad para no bajar a la alcantarilla. Cuidadito conmigo, Acaba de buscar la alcantarilla, ¿Dónde está la entrada de las alcantarillas? Vamos al lío. La cámara está por aquí. ¿O sube por aquí o? A ver si llego así. Vale, la zapatilla. Now you've got light speed shoes. Press and hold the action button to store up power. Once you have enough power, release the button and you can do the light speed dash. The light speed dash lets you race toward rings at light speed. As long as there's a trail of rings, you can go just about anywhere. Venga, vamos a hacer. Le damos aquí. Voy a dar otra vez. Vale, vale, vale. Simple, simple. Podría echar de anillo ahí abajo. Sí, me esto. A ver, el caballero que vende. Vamos a la puerta de trasera. Que me rinde. Sí, vámonos, vámonos. Como mola, son en media de noche, ya van a venir casi. Mira, eso es la Pugini. Sin de vaya. Eso es la Pugini, ¿qué te pasa a ti? Sí, sí que me había engañado. Solo han estado enfrente de la burguesería. ¿A qué te refieres? Tú te habías engañado. ¿A qué se refiere? La chiquilla. Era con tu patra ya.
vámonos a la simoide. Por ahí abajo también se puede entrar, creo. Yo estoy contento y todo. Igual. Va casi. Va casi, ¿no? Ahora va, me estoy hundiendo más. ¿Dónde estoy? ¿He salido? ¿Y por qué salió? Ah, vale, que casi no es por aquí. No me aparecía la ciudad. Ah, pero esto no es un casino, ¿no? Vamos al casino directamente. Ay, mira, aquí hay un rollo de alto. ¿Dónde están los anillos? No lo veo. La cámara en la muerte de color, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo entrar por aquí. Dice, Casinópolis está abierto. Pero la única entrada está cerrada, lo sentimos. A ver, hay que subir para arriba, ¿no? Joder, macho, es que de verdad que lo pone muy complicado, ¿eh? Lo pone muy complejo, ¿eh? Digo la cámara porque yo no lo veo bien. Vale, 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 ya entendí. No tengo que pulsarlo por aquí, o sea, me vengo aquí, le doy. Me pongo enfrente. Vale. Ahora. Me ha costado un poquito, pero bueno. Yo soy así, soy torpe. Este era complicadillo. Guarda tu anillo en la caja de seguridad. Vale. Intenta ahorrar por lo menos 400 dólares. La caja de seguridad. La caja de seguridad, ¿cuál es? ¿Vamos a jugar aquí? Bueno, venga, voy a intentar. Son 400 dólares. Recordando al Sonic Spinball, que tan mala fama siempre tenía. Sonic Spinball era una fase de Bone del Sonic, creo que el 3 o del 2. No. Oh. Ah, que sí, que se puede mover. Contra, que no lo sabía. Hostia. No. No. Hostia, me echan a la basura. Salir de la basura era complicado, ¿eh? Que la suela más rara, está llena de anillos de oro. Ah,
Ah. Qué música más. Que no se nota que el sonido en música era de Jaco. A ver si salí más rápido de aquí. Porque yo me acuerdo yo que era chiquillo salir de aquí. Sí que te quedas sin los anillos. Vale, no soy inmortal. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, vale, el dash. No puedo, ¿qué tengo que hacer aquí? Igual algo. No la veo, ¿no? Eso no es una escalera, es una escalera, ¿no? Claro, y aquí. Pero no puedo subir, a ver si es con el dash. Ahora se ha subido la escalera, ¿por qué? Y antes no. Vale, venga, vamos a coger los anillos. Sí, venga, sí, vamos a pasar. Sí, qué gracioso, entra y abre las duchas, pero por algún motivo está limpiando de la basura, ¿no? Vamos allá. Bueno, estoy contento, estoy contento. Venga, vamos a ver si conseguimos los 100 anillos. A mí me gusta el pinball. Vamos a probar el pinball otra vez. Vamos a coger el pinball. Complicado perdamos los anillos. Bueno, a mí es muy simple, pero... Para arriba. No. ¿Qué? Vale, hemos cogido el pinche, ¿eh? Ay. Mierda, casi. Uy. No. Bueno, lo he intentado, ¿eh? Anda la bicha. Quieto. No. Pues... vamos a intentar meterla por aquí. Venga. Cago, no. Qué gafa. No. Oh.
suerte. Bueno, pues no checa la entrada, ¿eh? Ya tenemos 200, ¿eh? Vamos a volver a intentarlo, que le hemos pillado ya el truquillo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está allí, está. Sí, sí, sí. 277. Después probamos otro, pero... Es que Pinball me mola. Quieto, quieto. Hemos conseguido unos cuantos, ¿no? No, no, no. Ahí. Vamos a intentar otra vez. Ahí. ¡No! ¡Qué mierda! Casi, ¿eh? Estamos cerquita del objetivo. Ahí, ahí. Quieto, quieto. ¿Esto qué es? Qué chulo, ¿eh? Qué flipada. ¡Hostia! ¡No! Qué flipada. No sabía, no sabía que ese turno que había que hacer. Bueno, bueno, estamos cerquita, ¿eh? Estamos muy cerca, ¿eh? ¿Cuánta me queda? Una. Me voy a quedar una bola. Bien, lo hemos conseguido. Una bola. A ver. Maestra. Quieto. Oh, ma. Me da lo mismo, ¿no? Pero bueno, he hecho conciencia. Quieto. Oh, pero lo conseguí. ¿Qué hacemos? Vamos a la caja, ¿no? Que leche, vamos a avanzar el juego un poco. A ver, ¿qué pone ahí? ¡Ahora! Supongo yo. La caja está por aquí. Creo que era... Tiene caja fuerte o algo parecido. Por aquí. Duchas. Aquello va. Vamos a estar salida. O la caja fuerte, va. Sí, es la caja fuerte. Buen número, ¿eh? No vaya a estar, ¿no? A ver. Ah,
conseguido las 400, ¿no? Ok, o tengo que conseguir 400 en cada... ¿Toca el jackpot otra vez? No hay. Vamos a probar en otro. Quedaba otro por ahí, ¿no? Voy a dar otras pruebas más. Son las duchas... Pinball... ¿Dónde hemos estado, no? ¿Qué es eso? Cartelito de Nikes. De Nikes. Muy bien, pues por aquí ni nada. ¿Y esto qué es? ¿La ducha otra vez? Le ahorro 400 anillas. A ver, ¿esto qué es? Pero esto no es el pinball. Yo creo que este es el pinball, ¿no? Claro. Pues que hay otra mesa. Nunca me dan nada, ¿eh? No sé lo que tengo que hacer exactamente ahí. ¿Eh? No, hola. A ver, tipo. Complicado, ¿eh? Oh, hostia, que no quiero volver a pasar por abajo. Vale, ya está. Vamos a conseguirlo. Hostia, ¿y ahora qué? No sé cómo le he dado, ¿eh? Aquí quieto. No, 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 no. Quieto ahí, vale. Ahora no, si lo pilla, si lo pilla, si lo pilla. Oh, vale, es que con los pinball, con los laterales activa unas palanquitas. Pero lo que no sabes es si están activadas o no. No. Bueno, vamos al banco. ¿Cuánto tengo yo que depositar aquí en el banco? Vamos al banco. Pero está ahí de los huevos. Ya, te voy a agilizar otra. Uf, no me cae el time. Tonto polla. Y como me dio la otra, ¿verdad? Medio moraco encima. Medio lugar. Ahora, vamos a dejar la pasta aquí, pero no sé cuánta pasta tengo que dejar para que me den. ¿Sabes
se supone que tengo que atacar ahí. Claro. Ya. Qué tonto. Bueno, para allá. A ver. Que me entere. Vale, otro pedrolo. El pedrolo está. A ver lo que dice el tonto polla del Times. Hey. Oh no, the Chaos Emerald. Oh no, you don't. Oh jeez. Hey man. Que me... Oh man, what happened to that emerald we just had? Coño, no te ha enterado. I guess Eggman's got one of them, but the other one's safe. That guy must be desperate. That means his two to our one, and that's not good. Come on, Sonic, we need to get busy. Con Dines habían utilizado al personaje. Ah, me acuerdo yo que le buscaba novia. The train headed for the Mystic Ruins will be departing soon. Bueno. ¿Ya puedo entrar en estos sitios? Yo creo que no se pueden entrar en estos sitios. A ver. Por ahí salimos a la estación. Aquí no podemos entrar, aquí no podemos entrar. Venga, vamos a buscar el pedrolo ese, que supongo yo que será para... ¿Está por aquí? No sé si está para la ciudad o... Bueno, aquí no está. Utiliza la Ice Stone en el que rompe, o sea, yo no sé. Pero, ¿dónde el chip está? A ver. Creo que estaba en la ciudad, aquí, ¿no? Tío, me va a atropellar poli loca de mierda. Un local de mierda. Ah, por aquí, una de taquerillas, ¿no? Sí. O a lo mejor al salir estaba la piedra ahí, pero yo no la veo. Vamos ahí despacito. Vamos a entrar aquí. Así, pero esto es la alcantarilla. La alcantarilla no es tal. La piedra, no está el pedrolo. No está el pedrolo. Estaba en una esquina. Una especie de callejón. No me suena ese callejón. Estaba por aquí el callejón. A ver, que esta esquina. A ver si encontramos. O estaba en la parte de abajo, a lo mejor, ¿no? El parque. Aquí tampoco está. ¿Dónde leche estaba el pedrolo? Por aquí tampoco. Mira que se está abajo. Seguramente está por donde salió y su poco cabezón. A ver dónde está la piedra, coño. Ah, en ese callejón. Vamos al tren. Date quieto, Sonic. Vámonos. Ay, opa. Creo que por aquí me quedé por aquí.
Parece una llave que quizás pueda usarla en Mr. Rock. Sí, la parte de hielo, ¿no? Ahí, a ver, Mr. Rock. Ya lo que se ha caído aquí, ¿no? Parece que tendremos que ir por aquí. Digo yo que será la parte nueva, ¿no? Ah, voy a hablar con él, con el tío este. Tras derrumbamiento hemos descubierto una entrada a la cueva. El terreno es muy parecido al que estudiamos. Bueno. Vale, rico. Aquí colocamos el pedrolo. Hemos abierto el tercer mundo. Si quiere, este caballero lo deja aquí el pedrolo. La llave está flotando, se abre la puerta. Venga, entramos en la cuarta fase. Madre mía, lo que me está costando. La cámara, de verdad. Estamos bien. Ahora me ahogo. Que me ahogo. Vale, aquí consigue la caos, la esmeralda caos. Incluso si está congelado, salta un par de veces. Romperá el hielo. ¿Eso qué es? Un bichito. Hostia, ganó un bichito de lo bueno. Bueno, quería coger la morsa. ¡Qué gorila chiquito! Even if you're frozen, jump a couple of times and you should be able to crack through. Hostia, pues sí que saltaba alto. No, pues no me acordaba yo que había metido aquí. ¿Por qué leche? El zorro es mortal. Inexplicable. Vámonos para acá. Vámonos. Y ese guitarreo. La cámara. Oh, qué bonito, qué efectos más bonitos. ¿Pero qué? Ah, vale, hostia, que me he equivocado. Bueno, no pasa nada. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde iba? Avanzar, ¿no? Digo ya. Pero ¿por qué tengo que subir si vengo de allí arriba? Vamos, para mí intentamos de subir. Vamos a subir. Creo que vengo de aquí, pero bueno. No, no. Thank you.
Coño, uy, va a caerme. Be careful not to fall off. No me caigo, ¿qué pasa? Porque me había dejado un anillo. Oye, ¿y arriba qué hay? Hay algo guay aquí. Se ve el juego, A ver. ¡No! Ahí. Estupendo. Perfecto. Perfecto. Ahí. ¿Ahora qué? Be careful not to fall off. Use the panel to jump. It may even help guide your way. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que por aquí. Hostia, espérate, porque aquí hay cosas guay, ¿no? Hay algo guay por ahí. Ahí no la voy. Ya está más puntito de pasar nada. Corre. Oh, mola. Yo por aquí no me había llegado, O sea, la mitad del juego no. A ver si un 20%, un 15%. Yo esto no lo recuerdo. Joder, qué mal suelo. Follón. ¿Dónde estoy? Da la vuelta. Cuidado. ¿Eso qué es? ¿Son aviones? ¡Qué espectacular! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! Cojo ni un anillo, Qué bárbaro. Cuidado, cuidado, No. Bueno, creí que me tenía que montar encima de las cosas.
Vale, lo hemos conseguido. En teoría ya habíamos conseguido ya 4, ¿no? Venga, avanzamos hasta la próxima y lo dejamos aquí, que yo creo que he avanzado bastante. Venga, vamos a avanzar hasta la próxima. Desde Ruins. Vamos a la de esta, a ver la robot y nos quitará lo nuestro. Yo creo que este era el camino para Sonic, ¿vale? Pero no, no es de tanto mundo en tres dimensiones. Yo realmente sí. Claro, un mundo abierto. Con lo rápido que va este. Vale, y ahora cazamos por la. Voy a ver si está Tails y nos montamos en el avión y nos vamos de viaje. A ver si rescatamos a la Amy. Me voy con la Amy, no con el Tails. Vale, no tiene el avión preparado. Hoy. Me parece que si me caigo por ahí me matan. A ver, este que dice. Bueno, vea. Y la S de los brazos largos del cuerpo rojo. Creo que se dirigía hacia la catarata. Vale, venga, vamos a la catarata. Ahí el robot, ¿no? Ah, no, es más grande. What's up, Knuckles? Something bugging you? No time for games, Sonic. Give me the emeralds you have right now. ¿Y este por qué me quiere quitar la hoja? What? Let's just see you take them. Huh. Ahí va, golpe uno. Oh no. Golpe dos. Golpe tres. Ah no. Oh no. Oh no. Oh no! The Chaos Emeralds! Ah, Eggman! Maldito Eggman! Like taking candy from a baby! Me acuerdo mucho de la canción de los Beatles. Supongo que algo tiene que ver. That's a Chaos Emerald! That's right, fool! You made it all too easy! You practically gave them to me! Hold it right there, creep! You can't get away with this! Knuckles, don't tell me Eggman tricked you again! Me? What about you? Way to go, Knucklehead! Now I have 4 lovely emeralds! Madre mía, el monstruito, ¿no? Tendremos que luchar con él. These are for you, my friend. Madre mía, se está poniendo este de fuerte. Oh, he transformed again. Man, no one ever cuts us any slack. Hostia, tenemos que vencer a este. Y ahí tengo que ganar, ¿vale? Supongo yo que en algún momento sumará la cabeza. Ah, ahí, vale. Vale. Primero se tira atacando, ¿eh? Sencillo eso. Me ha quedado cerquita, ¿eh? Sencillo, sencillo. A ver si sale. Que flipando. Que andando en el agua. Ahí ya va. ¿Cuánto me queda? Me queda poco ya.
sencillo ese juego. Los Sony lo que tienen, que siempre ponen muy sencillo. ¡Hostia! ¡No, no, no me matéis, no me matéis! ¡Hostia! ¡Qué mala suerte, qué mala suerte! Qué mala suerte. Pero ponen sencillo, que no, no es complicado. O 12 vidas, 4 continuas. Digo, que nada. Voy a dejar anillo. Al fin y al cabo lo que me interesa. Vale, vale, vale. Allá vamos con la mitad. Coño, ¿qué es lo que me ha dado? Coño, coge la burbujita. Han cogido la burbujita. Vas coño con la cámara. La cámara, la cámara es un terrible. La cámara es que es. Uf. Yo no comprendo que en la época es muy complicado con tan poco tiempo. A ver si consigo. Está, ¿no? Ah, no, falta un golpe, le falta. Venga, este es el último golpe ya. A saltear. No, pillar anillo ese. Joder. No, pillar anillo, hostia, no ha pillado anillo. No, recorro eso. Coge un anillo, vale. Hostia, que no ha pillado. Ya está.